So The Young Lords in Linkin Park is an oral history documentation project that is about both Puerto Rican migration to the United States, settlement in Chicago, but it's also very much about community struggle for self-determination, for fair housing, and for civil rights. So this is a video that documents that struggle and its birth in the city of Chicago. So part one starts by telling the story of Puerto Rican migration from the island to the mainland. It starts in the 1940s and 50s. Right? It then follows the movement of those families into neighborhoods like La Clark and La Madison in Chicago and ultimately to Linkin Park. Part two moves on with that story to talk about how the Young Lords transformed from being a youth gang to a political organization. It follows their activism, and it also follows what happened beyond that movement into the 1970s and the 1980s, including Harold Washington's campaign for mayor and Jose Jimenez's aldermanic campaign. Come on, baby, don't you wanna go? I said, come on, all right, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home Chicago. I said, come on. Policemen have ever entered a convention, the floor of a convention. In the United States. Colorado. Mr. Chairman, Colorado rises to a point of information. Is there any rule under which Mayor Daley can be compelled to suspend the police state terror perpetrated this minute on kids in front of the Conrad Hilton? By the night of the presidential nominations, the National Guard backed up the police to keep streets clear of demonstrators. The guards used tear gas, but the police used nightsticks. And with George McGovern as president of the United States, we wouldn't have to have Gestapo tactics in the streets of Chicago. What are we coming to as a society? What are we coming to as a country? If policemen are treated the way they have been treated, not only in Chicago, but all over the country, on the grounds that the confrontation... overrated as mayor of Chicago. He was really not a good mayor of Chicago. He was a very skillful party leader, and he was able to hold the party together, to administer it effectively, and to keep it from flying apart. I think the present disarray of the party shows you that we don't have a party leader. He supported housing segregation, he supported segregation in the schools, he supported the anti-black administration of Benjamin Willis, he supported anti-black and anti-Hispanic employment segregation throughout the city. He used all the city resources to stonewall the Shackman decision despite pretended
compliance with it, to fight all the suits that sought to open up the police force and the fire department force to fair employment. He riddled the city with patronage. He quintupled the number of patronage employees on the city payroll during his administration. He tolerated a large measure of corruption among the people who worked for him, although corruption never touched him. The people around him did, and many of his closest, or not many, but some of his closest advisors went to the penitentiary. Intimate advisors went to the penitentiary. He was warned of corruption and obviously knew what was going on and tolerated it. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, siempre me ha gustado trabajar en la iglesia. ¿Y entonces qué clase de trabajo estás haciendo? Ayudo a la limpieza y cuando hay actividades me envuelvo en las actividades. Proclamar la palabra, llevarle comunión a los enfermos. Ok, entonces usted le lleva la comunión, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que hacer para poder preparar eso? Se coge un curso primero. Se coge un curso. Se hace. Entonces, no. Para llevar la comunión, pues después de la misa, o durante la misa, cuando se está repartiendo la comunión, un pixi que le llaman, se echa la comunión a los enfermos que se le va a llevar. ¿Ya se saben los nombres de los enfermos? Sí, ya se los han asignado a uno. Entonces ahí en la misma misa lo bendice el padre. Sí, porque yo no entiendo bien cómo es eso. Entonces. Porque tú no vas a la misa, ¿no? Hace un poco. Vas a tener que ir para que aprenda. O sea, que. Sí, porque entonces siempre, uno no. Y yo acepto de despegar. Sí, pero entonces. Sí, porque ya la comunión durante la misa está consagrada. Entonces. Va un copón en el, ¿cómo se le llaman? El sagrario, que es como la casita que le tienen para el altar. Entonces uno, depende del día que uno tenga para llevar la comunión, pues va y la busca allí. Ya uno le dijeron cuántos enfermos va a visitar. Y entonces uno coge una comunión por cada enfermo que va a visitar. Entonces usted va a la casa. La casa y la llevamos. Entonces usted dice vamos, pero usted va con otra persona. No, porque son diferentes personas y diferentes sectores. Es otra persona que están haciendo lo mismo. Sí. Se supone que vayamos de dos en dos, pero como no hay tanta persona preparada para esto, pues no lo vamos. Yo cojo este sector porque no tengo cajo, pues. Sí, todo el lado frío, usted coge. Y entonces le llevo la comunión a la casa, la persona se prepara. ¿O? Sí, se sentían. Buscaban una poquita de agua en el pozo y nos íbamos y cogíamos una hoja de malanga. Y en esa hoja de malanga la cogíamos del pozo, echábamos los sapitos para el lado. Y llevábamos entonces, cogía la hoja de malanga, como es grande, así llena de agua. Cuando llegaban donde. ¿Y no se la le llevaban? Sale el agua, no se le sale. No se le sale nada, a menos que se le rompa uno en el camino. Sí. Cuando se la llevábamos al trabajador, le la cogía por el moño, le hacía un rotito y ahí de chojito de ahí. Eso. Y así, entonces ese era el trabajo de esa persona para vivir con su familia. Trabajaba. Le cobraban a ti, ¿sí? Sí, en dinero, sí. Y tenía bastante trabajadores, ¿como cuántos trabajadores? Ahí no le sé decir. ¿20? No, porque siempre no estaban los mismos, a veces. Sí, en la temporada de café iban uno, en el tiempo de yerbar los frutos menores iban. Y bueno, que sembrara, porque y le digo, hay un problema, y es que tú sabes que yo vengo rodando de finca en finca. Todos los años no tengo nada y son 9 hijos y nosotros 11.
y yo tengo que irme a buscármela en algún sitio para sobrevivir. Y pues no te apures, que te voy a dar un vale todos los días a cuenta del tabaco. Vale era pues una orden para coger en una tienda fiado allí que le dieron, y entonces el pagar cuando con la cosecha. Pues así lo hicimos, y el vale, ¿tú sabes por cuánto era? Por 60 centavos para 11 de familia. Y los 60 centavos, te lo digo porque quien iba a buscar esa comprita todos los días éramos nosotros los gemelos, compadre Encarnación y yo, todos los días a la tienda. Y me recuerdo, porque eso quedó grabado en la mente, era una cuarta de café, una libra de azúcar, dos libras y media de harina de maíz, media libra de bacalao para hacer su caldo o lo que fuera, para el funche, tres libras de arroz, una cuarta de tocino, jabón, vela, fósforo, gas, y lo último que compraban era media cuarta de tabaco, porque ellos lo usaban, tabaco y la uva. O sea, 60 centavos para mantener 11 de familia y el vicio. ¿Y el vicio? ¿Cuál era el vicio? El vicio de mascar tabaco. Era media cuarta de tabaco todos los días. Todo el mundo tenía vicio también. No, los viejos. Los viejos eran los únicos que mascaban. Y eso. Bueno, aquí the Popular Democratic Party was really making a organizing and making an appeal to the poor conditions of Puerto Ricans, and the Popular Democratic Party adopted the slogan of Pan, Tierra y Libertad. Bread, land and liberty. What was the liberty? Liberty. Well, because the Popular Democratic Party ran with the with its founder, Luis Muñoz Marín, promising the liberty for Puerto Rico, you see. And the Popular Democratic Party was going to be a transition, was going to be a party that would bring in the liberty for Puerto Rico, independence. Sorry, as so part independence, so they actually were for independence. They were for independence, yes. The Popular Democratic Party. And that's why Pan, Tierra, and Libertad, you see. And so it had a tremendous appeal, and the political forces then it had the Puerto Rican Independence Party, and it was a strong force at that time, yes, which was under the leadership of Concepción de Gracia. Gilberto Concepción de Gracia, which founded the Puerto Rican Independence Party. That's... ¿Recuerdan ustedes cuando se hacía campaña hace años sobre la venta del voto? Y cómo muchas personas que no habían entendido eso lo entendieron. Y que vendían sus votos y lo dejaron de vender. Y ustedes han visto, como en todo sentido, y no en un sentido partidista meramente, en todo sentido, desde que el pueblo de Puerto Rico entendió el valor de sus votos, el pueblo de Puerto Rico se ve con más autoridad sobre sí mismo y se ve en mayores facilidades para hacer progreso, para ahondar su entendimiento, para tener más que decir sobre su vida y la vida de sus hijos y sobre el porvenir. Pues es que los votos tienen un poder tremendo en una democracia. Pues entonces el crecimiento del Estado Libre Asociado significa que esos votos, cuyo poder ustedes conocen también como lo conocen, tengan la mayor área de autoridad posible sobre todos los asuntos que le conciernen a usted y a usted y a usted y a sus hijos y a la vida colectiva de nuestro pueblo. Eso es el crecimiento del Estado Libre Social. Y espero que la explicación...
porque hay un recurso de apelación contra sus resoluciones a un tribunal que se llama la Corte de Circuito de Boston. Parece un corto circuito eléctrico, ¿no? Todo eso, caramba. Aquí, cualquiera que quiera comprar un pedazo de carne en la República Dominicana, pasa por intervención del gobierno aquí, también vino el gobierno de Estados Unidos. El que quiere traer una botella de perfume de Francia, la aduana de Estados Unidos. El que quiere escribir una tarjeta postal a la hora, el correo de Estados Unidos. El lareño que quiere mandar una postal a San Juan por correo, el correo del ARE, de Puerto Rico, no, de Estados Unidos. Aquí, el administrador del correo no se llama administrador de correo, porque no es puertorriqueño, se llama postmaster. Se dice Mister Postmaster. Y si es mujer, le dice Mistress por postmaster. ¿Sí? Y el que toque la rueda del camión que lleva ese correo, no, ese señor lo llevan de cabeza al alta. A los patíbulos de Atlanta, a la mamorra de Atlanta. Pero eso no es todo. Eso no es todo. La Corte Federal también va a parar a la Corte Circuito de Boston. Del Corte Circuito de Boston a la Corte Suprema. Es decir, que esa tiranía jurídica viene desde arriba. Se bifurca cada vez que quiere. Cada vez que quiere confundir. ¡Pero cada secretario de administrativo de Estados Unidos, el gobierno federal de Estados Unidos, tiene jurisdicción directa. El secretario de Comercio, la oficina de San Juan, para determinar si usted está importando de Estados Unidos. Usted se pone a hacer un negocio con la tienda. Y usted busca en la ley arancelaria de Estados Unidos que le permite usted entrar a la Argentina. El secretario de Comercio está averiguando cómo es que usted puede comprar a Argentina un producto que se vende en Estados Unidos para impedir que usted compre en la Argentina ese producto. Y el secretario de Justicia, de la Corte General, jurisdicción directa, el ERCO comanda todos los tribunales aquí. Menos, hoy bien, menos los tribunales parciales. Fíjense usted, la naturaleza militar del gobierno de Puerto Rico. El Attorney General de Estados Unidos puede determinar quién sea juez federal aquí, o quién sea juez insular aquí, o quién sea Attorney General aquí, en el gobierno insular. Pero no puede influir para nada en una corte marcial. Eso por ley del gobierno de Estados Unidos. Las aduanas tienen sus propios inspectores, sus propias policías. De este modo, Estados Unidos mantiene aquí un sistema policiaco. A mí me da risa cuando los yanquis hablan de sistema policiaco con los gobiernos. No hay un sistema policiaco como el sistema yanqui. Cada departamento de Estados Unidos tiene su propia policía. Y cada policía de ellos puede arrestar a cada policía insular en Puerto Rico. Y a cada ciudadano en Puerto Rico que no sea policía. Y a cada juez en Puerto Rico. Y a cada fiscal en Puerto Rico. Y a cada gobernador en Puerto Rico. Decirme que si todo eso es lo que encanta. Es decir, que las relaciones internacionales de Puerto Rico siguen intactas. La ley Jones sigue intacta. Me diré, ¿y qué diablo es lo que se va a cambiar con la llamada Constitución? Tú sabes, se consiguieron trabajo, pero también le caían encima. A mí me cogieron como dos o tres veces los mismos americanos. Ah, tú eres puertorriqueño, y dice, porque tú tenías que janguear en tu vecindad, no janguear en la vecindad de ellos. Ellos lo que querían es la casa de ellos, como la casa puertorriqueña, porque si tú eras puertorriqueño y jangueaba en la zona de ellos ahí y sabían que tú no eras, te escogían. Aunque no era miembro de gang. No. No era. Solamente por ser puertorriqueño. De ellos. Solamente por ser puertorriqueño. Allá hasta los últimos que vive empezaron las gangas y todo eso, por allá la gata, cada gato cogió. Yo no sé qué problema voy a tener yo ahí cuando si me vienen y me vestiren, si es verdad, si a veces aquí mismo tú sabes que empezaron. Mira, cuando yo vivía en la clase, me metía en una baja que era de un muchacho que era puertorriqueño.
y la policía te metía y te arrestaba y te llevaba a eso para sacarte dinero. Y el muchacho que tenía la vara era el que nos sacaba. Que era, tú sabes, la policía que estaba en la esquina de la Chicago Avenue, que era un building grandísimo. Y el cuarto me dice que no. Ajá. Después te metían allí y tú tenías que estar calladito, porque si tú decías algo te daban una pescosa. ¿Cómo que? No, que ellos te hablaban y te decían y todo, y tú te quedas, pero no me contestes, pero yo, a dos amigos míos le hicieron. Te hablaban mal, pero... Sí, entonces tú tenías que estar callado porque te lo hacían a propósito para darte tus pescosas. Y yo le decía, quédense callados, porque después te metían cuando querías. ¿Cómo usted sabe eso? ¿Usted estuvo ahí adentro? Sí, a mí me arrestaron como tres veces, porque yo vivía en la Clark. Sí. En el 606 de la calle vivía yo, que era un building que lo tumbaron el building y hicieron un building moderno. 606. Ajá. Y entonces veníamos a la esquina de la Chicago y la Clark, y la policía, muévanse, porque si doy una vuelta por aquí, se move out, if we go around in Justicia, you're gonna get arrested. Y te quería que tenés que ya y moverte. ¿Pero qué edad usted tenía en ese? Yo estaba jovencito, que yo tenía, ya yo llevo como 60 y pico de años aquí, yo estaba como en los 40 por ahí. ¿Ya era adulto? Yo era adulto, ya. ¿Y no estaba en pandilla ni nada? No. ¿Solamente parado? Si aquí cuando yo vine aquí lo que habíamos era como 7 hoyos puertorriqueños ahí en la calle. La Madison era una área que era, tú sabes que la Madison era como la Clark. Era eso de lo que había, que eran muchos bones, muchas cantinas lo que había por allí, muchos bones y esas cosas, y ahí donde siempre había mucho bullicio, tú sabes. ¿Bullicio qué es eso? Había mucho bullicio. ¿Qué es eso? Pues mucho, que la gente andaba, alborotos y cosas, y tú sabes, muchas cosas que a bullicio es donde la gente janguea y todas esas cosas, que le gusta el bullicio, que le gusta estar, tú sabes. Estar en algo, tú sabes, estar bebiendo, donde está la otra gente y esas cosas, hablando y pelea, y donde están todas las cosas malas, tú sabes, ahí es donde está el bullicio. Pero ahí, pues como yo era joven en aquellos tiempos, me gustaba el bullicio, tú sabes, estaba siempre metido en los sitios así, donde había cantinas, donde había alboroto, donde se formaban revoluciones allí, tú sabes, ahí estaban los goles por allí, prostitutas y todas esas cosas, tú sabes, con lo mismo. Bueno, que la Clark y la División eran casi iguales, parecían las dos. Lo que pasa es que como acá en la Madison, donde yo vivía cerquita de la Madison, ahí era que estaba el bullicio, todo en la Madison antes. Entonces, pues por allí, como eso allí lo agarró la compañía ahí que hicieron, que todo eso lo tumbaron por ahí. Entonces hicieron una universidad ahí, ¿no? Sí, por ahí hicieron una universidad cerca, por ahí por entre medio de la Madison, todo eso ya por ahí no existe. Yo vivía por ahí la Jackson, eso por ahí lo cogió una universidad ahí. Hicieron una universidad. Ahí era que nosotros. Sí, por ahí por la. ¿Cómo se llamaba eso ahí? Que te pasa el tema, que pasaba está la pista de los. De que viene de Downtown para el South, que coge la el expressway, que por ese lado de ahí. Ahí que ahí se llamaba, ¿cómo era que se llamaba esa parte? Ahí se llamaba así. Pero nosotros ahí vienen al lado de esa abuela. Entonces, esa parte por ahí la cogió, la agarraron para el cielo. Todo eso era puertorriqueño por ahí. Sí, todo eso por ahí era la Madison, toda esa Madison por ahí, todo eso era puertorriqueño por ahí. Y cantinas, y había mucho bullicio, como te digo yo. Bones, alcohólicos y tú sabes. Y todos los maleantes estaban por ahí, por ese lado. Aunque a los puertorriqueños les gusta estar los otros puertorriqueños, tú sabes. Como ahí era el sitio que más puertorriqueños vivían, pues cierto, no lo pertenece. Porque tú sabes que los puertorriqueños en aquellos tiempos era difícil vivir en un sitio donde habían blancos. ¿Entiendes? Porque no, que era difícil, no les gentaba. En muchos sitios donde habían blancos no te gentaban. Pero era difícil conseguir el apartamento, entonces todos los puertorriqueños buscaban donde estaban los puertorriqueños. Que costó por mi
mi amor aprecia. No es contra la ley, pero en aquellos tiempos pues no tenemos conseguir apartamento en esos sitios. Donde más para donde el único sitio que conseguía apartamento donde estaban los boricuas, estaban las cosas. Pero tú tenías para vivir para allá, para el norte y esas cosas, pero tenía, era difícil conseguir apartamento porque lo que hay para allá son casas y esas cosas. Y la gente, pues, no, tú sabes, no vieron un building o algo que alguien comprara y se lo prestara a los pueblos ricos. Pero era difícil conseguir porque yo me acuerdo de aquellos tiempos que yo buscaba el apartamento para muchos sitios y no conseguía apartamento. Tenía que ir a buscar los sitios donde estaba la casa. In 1965, one of my cousins was working already in the motion plant in West Chicago. Okay. And this is West Chicago, Illinois. West Chicago, Illinois, yeah. And he went. How many people worked there at that place? In that place, when I came, they had 125 Puerto Ricans and 125 Mexicans working in that plant. So 250 Latinos. Like 250 Latinos were working there. Did they have any other nationalities? Not that I know. What about 125 Mexican and 125 Puerto Ricans? Right.